Santa Cruz de en nuestros enemigos, y Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <coughs> Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, Tomó aparte a los doce y les dijo por el camino: Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Estas palabras que recoge el evangelio de San Mateo nos ayuda a prepararnos ya para la Semana Santa. Cuando Jesús habla por tercera vez a sus discípulos de su pasión y de su muerte y de su resurrección gloriosa, en ese momento se acerca una madre, una mujer la madre de Santiago y de Juan, y le hace una petición. Desde luego no parece el momento más adecuado cuando Jesús está hablando de su pasión, pero el evangelista San Mateo lo coloca en este momento, también para centrarnos en el sentido de la pasión de la muerte y de la resurrección de Cristo. Aquella madre le pide con esa sencillez a la vez y con esa confianza de madre de dos discípulos, de dos apóstoles, que estos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor, dirigiéndose a ella, pero también dirigiéndose a los dos hijos les responde, no sabéis lo que pedís, podéis beber el cáliz que yo debe beber, y ellos, pues con esa mirada de, la, de su madre, ¿eh? la mujer de Cebedeo, pues le dice, sí podemos, sí. Los dos hermanos, todos sabemos, ¿no? no debieron entender mucho lo que estaban respondiendo. Porque Jesús les ha hablado de la pasión. Y dice el evangelista San Lucas en el texto paralelo de este pasaje, de estas cosas, ninguna de estas cosas comprendían. Al contrario, para ellos era un lenguaje desconocido y no entendían lo que les decía. Por eso justificamos, si quieres, o disculpamos la prontitud y la respuesta tan tan valiente de los dos discípulos, los dos hijos de esa mujer, de Santiago y Juan, la madre de Santiago y de Juan. La realidad es que tantas veces ante peticiones del Señor, ante Decisiones que el Señor nos pide que tomemos, nosotros respondemos con prontitud, pero no sabemos el alcance de lo que le estamos diciendo al Señor. Y no pasa nada, porque nos fiamos del Señor. Lo importante no es que sepamos hasta dónde va a llegar, cuáles son las consecuencias últimas. ...de ese acto que tomamos... ¿No? ...recordar el momento en que le dijimos al Señor que sí... ...respondiendo a su llamada... ...pues no sabíamos hasta qué circunstancias... ...o hasta qué bueno, íbamos a estar... ...o íbamos a llegar... ...pero nos fiamos del Señor... ...y es lo que tenemos que hacer siempre, fiarnos del Señor... ...el lenguaje de la cruz es difícil de entender... Sin embargo, ellos están dispuestos, aunque sea con una decisión general, a querer todo lo que Jesús quiera. No ponen ningún límite al Señor. Tampoco nosotros lo hemos puesto. Una madre, en este caso mexicana, totalmente dedicada a su hijo tetrapléjico, Decía, vamos a creer a Dios, ya la entenderemos en el futuro. No le echaba las culpas de lo que estaba pasando con su hijo a Dios, aunque tampoco entendiera la voluntad de Dios, porque no se nos pide entenderla, sino creerla. Aquella mujer estaba segura de que Dios les estaba ayudando enormemente a llevar la situación en la que estaba su hijo tetraplégico y que ella lo cuidaba. Vamos a querer a Dios. Ya lo entenderemos en el futuro. Por eso cuando pedimos algo en nuestra oración, debemos estar dispuestos a aceptar por encima de todo la voluntad de Dios. También cuando no coincida con nuestros deseos, como dice Santa Teresa, en ese libro suyo de las moradas, su majestad sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué le aconsejar lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos. Efectivamente, así como esa madre y esos dos hijos suyos, la mujer de, de Cebedeo y Santiago y Juan, hijos, de Cebedeo y de esta madre, no sabían lo que pedían. Juan y Santiago piden un puesto de honor en el reino de Dios y Jesús les habla de la redención, les pregunta si están dispuestos a padecer con Él y utiliza una imagen hebrea del cáliz que simboliza la voluntad de Dios sobre una persona, sobre un hombre, una mujer. Lo recoge el Salmo 16, donde habla de eso, la voluntad de Dios. El del Señor es un cáliz amarguísimo que se trocará en cáliz de bendición, dice el profeta Isaías, para todos los hombres. Y beber la copa de otro era la señal de una profunda amistad y la disposición de compartir un destino común. Podéis beber el cáliz que yo, dice el Señor. por eso el señor les invita a seguirle para participar también con él en la resurrección gloriosa estáis dispuestos a padecer conmigo podéis beber mi cáliz conmigo y aquellos dos hombres le respondieron ya digo yo creo que animado por la mirada de insistente de la madre podemos y le respondieron aquello Santiago murió pocos años más tarde decapitado por orden de Herodes Agripa. Por eso en Compostela no solamente están eh, los restos de Santiago, sino que también se tiene una gran devoción a, a su madre. También está allí también en, en alguna iglesia, en una parroquia, pues encomendada a esa santa. Que es la madre de Santiago y de Juan. San Juan padeció también sufrimientos y persecuciones por amor a su Señor. No murió <coughs> martirizado como su hermano, pero sí fue martirizado. También a nosotros nos llama y nos pregunta, como a Santiago y a Juan: ¿Potesti vivere cálice en cuenego y viturusum? ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz? dice San José María en Escrito que pasa, este cálido la entrega completa al cumplimiento de la voluntad del Padre que yo voy a beber, ...pósumus... ...si sí, estamos dispuestos, es la respuesta de Juan y de Santiago, y vosotros y yo estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios, hemos dado al Señor nuestro corazón entero, se pregunta San José María. ¿O seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? ¿Hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos? Hoy se nos presenta la ocasión de rectificar. En este tiempo es más se nos presenta esa oportunidad de querer la voluntad de Dios, aunque no sepamos las consecuencias, aunque no sepamos qué es lo que va a pasar dentro de unos años, de unos meses o de unos días. Cuentan, esta ya no es de México, sino de, de este sacerdote coruñés. En una empresa, el jefe ordenó que despidieran a cierto empleado diciendo que ya no lo quería ver allí el próximo lunes. Y sucedió que ese fin de semana tuvieron una convivencia, eh, estas que hay de empresa, de trabajo y de, y de bueno, hacer equipo y tal. Y el tal Ernesto, jugando a fútbol, se fracturó la pierna. Con lo cual, pues tuvo que ir al seguro, lo enderezaron, pues pidió la baja y pues. Pues no podían despedirlo. Así que pasaron tres meses y no le hayan podido despedir. Resultó que al jefe este que quería despedir al tal Ernesto, lo cambió de empresa la compañía y cuando regresó Ernesto a trabajar se encontró con un nuevo jefe, que además era muy amigo suyo, el cual no solo no lo despidió, sino que lo ascendió de puesto. Y después le llamaban en la empresa el de la pata bendita. Porque realmente no hay mal que por bien no venga. De la pata bendita. Pues vamos a pedirle al Señor también que te podamos confiar en Él. Que no sabemos por qué ocurren las cosas. ¿no? Que no sabemos qué, qué circunstancias nos vamos a encontrar. O qué, pero que tengamos esa confianza en Él. Cuando aquella mujer hizo su petición de madre, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Podéis beber el cáliz? Hemos de entender el sentido de la pasión, hemos de entender el sentido del dolor, hemos de entender el sentido de la mortificación voluntaria, de la penitencia. Estamos en un tiempo de penitencia, tiempo de cuaresma. Toda nuestra vida tiene que ser una auténtica preparación para la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso decía San Joaquín Sóstomo, ¿podéis beber el caliz? El Señor sabía que podrían imitar su pasión y sin embargo les pregunta para que todos oigamos que nadie puede reinar con Cristo si no ha imitado antes su pasión, porque las cosas de mucho valor no se consiguen más que a un precio muy alto. No existe vida cristiana sin mortificación. Es su precio. Tú dices... ¿Y por qué el Señor ha querido que paguemos ese precio? Pues no ha querido que paguemos ese precio. Ha querido Él adelantarse a nosotros porque lo que estábamos pagando es fruto del pecado. No es fruto de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo lo que nos hace es liberarnos del pecado. Y ese camino que era camino de muerte se convierte en camino de salvación. Es un sentido distinto al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la... bueno, a la muerte también, a la pasión. El Señor, decía a San Pablo VI, nos ha salvado con la cruz. Con su muerte nos ha vuelto a dar esperanza, el derecho a la vida. No podemos honrar a Cristo si no reconocemos como nuestro Salvador. Si no lo honramos en el misterio de la cruz, el Señor hizo del dolor un medio de redención. Con su dolor nos ha redimido. Siempre que nosotros no rehusemos unir nuestro dolor al suyo y hacer de este con el suyo un medio de redención. Y se lo pedimos al Señor que sepamos hacer de nuestro dolor. Bueno, pues sí, de nuestro sufrimiento, de nuestra mortificación, de nuestro sacrificio voluntario o de la mortificación pasiva de la que nos viene sin buscarla. Que pues ya digo, puede ser pues eso, que te rompes una pierna jugando a fútbol, como este, el, el tal Ernesto, el de la pata bendita, ¿no? Pues puede ser a lo mejor pues eso jugando a fútbol, que te rompes una pierna. O bien, pues que eh, te surge un contratiempo y pues, en el trabajo o en la, en la relación familiar, social, lo que sea. Y, y pensamos, pues vaya mala pata ¿no? que he tenido, qué mala suerte. Pues no, pensar en la pata bendita. Que el Señor sabe por qué permite esas cosas. Y el dolor tendrá ya para siempre la posibilidad de sumarse al cáliz del Señor. ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz? Unirse a tu pasión, Señor, para la salvación de toda la humanidad. Lo que no tenía sentido ya lo tiene en Cristo. Y también nosotros podemos decir con San Pablo, todo lo sufro por amor de los elegidos, a fin de que consigan también ellos la salvación adquirida por Jesucristo. Con la gloria celestial. Y añade en otra de sus cartas, no hay día, hermanos, en que yo no muera por la gloria vuestra, y también mía, que está en Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, cuando nos unimos al cáliz del Señor, mediante la mortificación y la penitencia, y yo digo en ese tiempo de cuaresma, es un tiempo especialísimo, pues participamos en los sufrimientos de Cristo dices Paula, el Papa Pablo VI. Participar del mismo cáliz Señor. Nosotros somos los primeros beneficiados, ¿eh? pero la eficacia sobrenatural de nuestro dolor ofrecido y de la mortificación voluntaria alcanzan a toda la Iglesia, al mundo entero. Pues, Y esta voluntaria mortificación es el medio de purificación y de desagrario necesario para poder tratar al Señor, desagraviando en la oración, y es indispensable para la eficacia del apostolado. Porque la acción nada vale sin la oración, dice Camino, y la oración se avalora con el sacrificio. Ayer explicaba a los niños que tienen que saber, cuando reciben a Jesús en la comunión, como dice Santa Teresa, negociar. Negociar con Jesús y decirle, Señor, te pido esto, pero a cambio te doy esto. Como los niños negocian, y te ponía el ejemplo de cómo ellos negocian los cromos que tienen de este equipo, de este otro, le ponía unos ejemplos y todo se me se oliviantaban por la equiparación que hacía. Pero pues sí. pues ¿Cómo negocian cuando quieren cambiar un cromo? Porque tengo a este jugador de fútbol de este equipo que es portero. Pues ah, mi madre, el mío es delantero en que te lo cambie por dos de este. Pues casi negociemos con el señor, pero tenemos que avalarlo con el sacrificio. Si no, no estamos demostrando de verdad que queremos. Porque como decía San Juan Crisóstomo, lo que mucho tiene mucho valor cuesta y nosotros somos los primeros beneficiados esta voluntaria mortificación purifica desagravia desagravia repara porque tenemos bastante motivo para pedir al señor perdón y para reparar por nuestros pecados penitencia es el cumplimiento exacto, dice San José María, del horario que te has fijado. Pero no, no, no es San José María. Lo tomé de, de una página web que habla de la penitencia y va desgranando. Penitencia es el cumplimiento exacto del horario que te has fijado, aunque el cuerpo se resista o la mente pretenda evadirse con ensueños quiméricos. Penitencia levantarse a la hora también no dejar para más tarde, sin un motivo justificado, esa tarea que te resulta más difícil o costosa. La penitencia está en saber compaginar tus obligaciones con Dios, con los demás y contigo mismo, exigiéndote de modo que logres encontrar el tiempo que cada cosa necesita. Estas palabras sí que son de San José María. Eres penitente cuando te sujetas amorosamente a tu plan de oración. Están cambiadas, pero sí. A pesar de que estés rendido, desganado o frío. Penitencia, dice esta página web, es tratar siempre con la máxima caridad a los otros, empezando, a los otros, pero empezando por los tuyos. Es atender con la mayor delicadeza a los que sufren, a los enfermos, a los que padecen. Es contestar con paciencia a los cargantes e inoportunos, también San José María. Es interrumpir o modificar nuestros programas cuando las circunstancias, los intereses buenos y justos de los demás, sobre todo, así lo requieran. Penitencia consiste en soportar con buen humor las mil pequeñas contrariedades de la jornada. En no abandonar la ocupación, aunque de momento se te haya pasado la ilusión con que la comenzaste. En no abandonar la ocupación, aunque de momento... Perdón, en comer con agradecimiento lo que nos sirven sin importunar con caprichos. Penitencia, para los padres y en general para los que tienen una misión de gobierno educativa, es corregir cuando hay que hacerlo de acuerdo con la naturaleza del horror y con las condiciones del que necesita esa ayuda, por encima de subjetivismos necios y sentimentales. Y ahora ella cita a José María: El espíritu de penitencia lleva a no apegarse desordenadamente a ese boceto monumental de los proyectos futuros. Qué alegría damos a Dios cuando sabemos renunciar a nuestros gravatos y brochazos de maestrillo y permitimos que sea Él quien hallada los rasgos y colores que más le plazcan. Pues sí, ahí tenemos un campo. A veces no sabemos cómo concretar. Pequeños edificios, pues piensa qué es lo que le agradaría a los demás que hiciéramos o que dejáramos de hacer. Y entonces ahí estamos haciendo una penitencia muy agradable a Dios y a los demás. Renunciando a nuestros gustos, renunciando, entre comillas, a nuestro modo de ser. Jesús habla con los discípulos. Y habla con todos los demás que están oyendo ese diálogo con la madre de los hijos del Cebedeo y con los hijos Santiago y Juan. Y les habla a los todos en general. Sabéis que los jefes de los pueblos los oprimen y los poderosos los avasallan. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande sea vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero sea el esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos. El espíritu de servicio. En la carta que escribió el Padre el 16 de febrero, decía, el espíritu de servicio es expresión del amor, del cariño de sentir muy nuestras, las necesidades de los demás. Con qué fuerza nos lo explicaba nuestro Padre. No me importa repetirlo muchas veces. Cariño lo necesitan todas las personas y lo necesitamos también en la obra. Esforzaos para que sin sensiblerías aumente siempre el afecto hacia vuestros hermanos. Cualquier cosa de otro Hijo mío debe ser de verdad, añadía San José María muy nuestra el día que vivamos como extraños o como indiferentes hemos matado el opus dei sin querer podríamos vivir como extraños o indiferentes añade el plano de la obra por excedernos en actividades que de hecho nos impidiesen conocernos relacionarnos interesarnos positivamente por los demás hijas y hijos míos me vienen a la cabeza y al corazón aquellas palabras que San José María nos decía con toda la fuerza de su alma, que os queráis. Cariño, espíritu de servicio, el servicio de Cristo a la humanidad va encaminada a la salvación y nuestra actitud ha de ser servir a Dios y a los demás con esa fe, con esa visión sobrenatural especialmente en lo que se refiere a la salvación, pero también en todas las ocasiones que se presentan cada día. Servir incluso al que no le agradece, sino sin esperar nada a cambio. Es la mejor ocasión de dar la vida por los demás, de un modo eficaz y discreto que apenas se nota, y de combatir de verdad el propio egoísmo que tiende a robarnos la alegría. La mayoría de los trabajos suponen un servicio directo a los demás. Pues no sé, la propia mamá, el ama de casa, los comerciantes, los profesores, los empleados del hogar, tantas personas que su trabajo es un servicio directo. Que no perdamos nunca de vista lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo estamos trabajando y por qué estamos trabajando. Da igual el trabajo que sea. Lo importante es que es servir. Servir a Dios y a los demás. Para santificarnos en ese trabajo, claro está. No perdemos el sentido de la santidad. En el trabajo de cada día, santificarnos en el trabajo, santificar el trabajo y santificar a los demás por el trabajo. Y añade el Padre en la carta. Todos tenemos experiencia de que servir a los demás comporta con frecuencia un cierto esfuerzo. Y de nuevo cita a San José María en una de estas cartas que han sido publicadas ya, en la número 8, en el segundo tomo. No penséis que sea fácil hacer de la vida un servicio. Es necesario traducir en realidades ese buen deseo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en la virtud. Está citando a San Pablo. Y la práctica de una ayuda constante a los demás no es posible sin sacrificio. Pero ese esfuerzo, añade eh, don Fernando, ese esfuerzo realizado por amor es siempre fuente de alegría. Una alegría que en cambio no puede surgir del egoísmo. El espíritu de servicio, en fin, es expresión del amor fraterno. Y el amor fraterno solo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice, ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Servir a los demás requiere mortificación y presencia de Dios. Presencia de Dios a lo largo del día. No olvidemos, ayer lo leía en un libro escrito por un cartujo. Por tanto, no sé el nombre, claro está. Está publicado en Vamos es muy conocido ese libro. Pequeñito, pero ha sido ya reeditado, pues varias ediciones, seis o siete, ocho, no sé. Pues ese librito habla de, de la presencia de Dios algo del día y habla de esa cosa que decía San José María, aunque no lo dice así, de industrias humanas para mantener esa presencia de Dios. Pues la presencia de Dios nos lleva a tener presente por qué estamos haciendo las cosas, a olvidarnos de nosotros. Y en ocasiones ese espíritu de servicio chocará con la mentalidad de muchos que solo piensan en sí mismos. Y no digo yo que ahora no sea frecuente encontrarse con gente que está pensando en sí mismo. Y para nosotros los hijos de Dios, los cristianos, es nuestro orgullo y nuestra dignidad, porque así imitamos a Cristo. Porque Él no vino a ser servido sin a servir y para servir voluntariamente por amor. Y es necesario poner en juego virtudes humanas y sobrenaturales. Decía San Juan Pablo II, esta dignidad de hijos de Dios se expresa en la disponibilidad para servir según el ejemplo de Cristo que no ha venido a ser servido sino a servir. Si por consiguiente a la luz de esta actitud de Cristo se puede verdaderamente reinar solo sirviendo a la vez, el servir exige tal madurez espiritual que es necesario definirlo como el reinar para poder servir dignamente a los otros hay que saber dominarse es necesario poseer las virtudes que hacen posible tal dominio pues acudimos a la virgen nuestra madre santa maría que sirvió a su hijo y a san josé nos ayudará a darnos sin medida, sin cálculo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.